¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Aquí es Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de A Plague Tale Innocence. Hacemos un pequeño recordatorio que pone a Amicia y su hermano pequeño Hugo han perdido a toda su familia durante un ataque de la Inquisición para capturarlo. Amicia apenas conoce a Hugo, ya que ha crecido a margen del mundo exterior debido a su extraña enfermedad. Recordad que su hermano pequeño Hugo tenía una enfermedad. Ahora ella debe llevarlo con Laurentius, un médico que lo trató en su día. Vale, vamos a ver ahora qué es lo que sucede en este capítulo 2. A ver qué nos encontramos. Tenemos que seguir huyendo, imagino, con Amicia y Hugo, estos dos hermanos. En esta época de Francia medieval, del siglo XIV. Vamos a aquí, es donde lo dejamos el otro día. Así que vamos para allá. Sin más dilación. ¿Por qué quieren capturarnos? No lo sé, no quiero pensar en eso ahora. Le pediremos a Laurentius que nos lleve con papá y mamá. Sí, claro. Vale, sigamos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vale, esto parece como un campamento. ¿Dónde está la gente? Ojo, tú, tenemos aquí un pato, bueno, una oca más bien, no sé. Aquí parece que hay unas calabazas, hay cositas. No sé si habrá manzanas. Hugo, ahora no. Pero no las toques, están podridas. Pero tengo hambre. ¿Cómo puedes pensar en comer ahora? Eso digo yo. Hay como unos pequeños coleccionables también por el juego este. Que no sé si los llegaré a encontrar todos, pero bueno, yo podría buscar un poquito. Mira, aquí tenemos algo, mira. Un amuleto. Amuletos y talismanes. A mí también. Alguien lo ha perdido. Creo que podemos recaudárnoslo. Podría sernos útil. Así nos protegerá. Vale. No sé qué hay más por aquí. Ojo, tenemos aquí, hay caballos allá. Vale, hay que ir más por aquí. Las hachas, qué pena que no podemos coger armas, lo que. Mira estos caballos, tú. Son muy grandes. No te harán daño. ¿Qué son esos ruidos? ¿Están enfermos? Solo están limpiando. Vamos a tener que irnos. Venga, vámonos ya, porque. Se está poniendo nerviosa Amicia, ¿eh? Se está poniendo nerviosa. Vamos a tener que irnos ya. De este pequeño campamento. Las gallinas también hay por aquí. Parece que no hay nada, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta bastante explorar lo que son las zonas para ver si se puede encontrar algún coleccionable o algo. Igualmente tampoco me como mucha cabeza. A ver. Debe haber mucha gente. Vale, parece que hay como una casa ahí de la que está saliendo humo de la chimenea, por lo tanto puede ser que haya alguien. Esto es un camino sin salida. Vamos con Amicia y Hugo. Vamos a ir directo hacia esa casa, ¿no? Disculpen, por favor, esperen. Señora, se está metiendo en sus casas todo el mundo, ¿eh? ¿Qué mosca les ha picado? Parecían asustadas. A ver, vamos a picar a la puerta. Disculpen, soy la hija del señor Robert de Room. Nos han atacado, necesitamos ayuda. Por favor, hace mucho frío. Pobre niño, tú. Vale, a ver, vamos a ver por aquí, la otra puerta. ¿Hay alguien ahí? Estoy con mi hermano pequeño. Han atacado a la finca de los Room. Hola, por favor, ¿podrían abrir? Estamos empapados y hambrientos. ¿Qué rayos está pasando? Pues tenemos aquí otra puerta. ¿Hay alguien ahí? Necesitamos ayuda. Madre mía, se está poniendo pescado aquí podrido, ¿eh? No nos va a dejar entrar. ¿Qué mosca les ha picado? Madre mía, la carne ahí también podrida. Se está pudriendo todo, ¿eh? Aquí parece que hay como un camino. Que alguien nos ayude. ¿Qué dice? Pero soy la hija de su señor. Nada, ni caso. Aquí tenemos un coleccionable, parece. Ah, son rocas, vale. 36. Vale, recordad que para cambiar roca a jarrón. Con este apuntábamos, vale. Yo recuerdo más o menos todo. ¡Ay! ¿Se esconden? ¿Por qué se esconden? Sin miedo. Ya hemos esperado demasiado, te lo he dicho, tenemos que irnos. ¿A dónde? Pero tenemos todo. Allí hay alguien, ¿eh? Pero vemos cuando la situación se haya calmado. Ya habremos muerto todos.
Que cierran todas las ventanas, ¿eh? Nadie quiere... Bueno, vamos a ir a la casa esa que parece que hay gente, ¿no? A ver, por aquí nada, tampoco. Mira, han dibujado algo en las puertas. Vuelve aquí. Eso significa que hay gente enferma en estas casas. No toques nada. Vaya, no lo dejan salir. Es peor que eso, significa que podrían contagiarnos, así que deja de correr, nada por ahí. Vale, lo siento. Ahora parece que están infectados. ¿Qué? Hay algo aquí, a ver. Aquí ha habido un incendio. Han quemado todos los muebles. Sí, parece que ahí está todo... Han quemado muebles. Por aquí hay más. Parece que todas estas casas están como clausuradas, ¿no? Como cerradas. Amicia. Alguicia, las manzanas te lo sabes, son de todas. Ah, mira, ¿cómo podemos coger una manzana para tal y como están las cosas ahora mismo? Supongo que sí. Oh, gracias. Ahora, ya está comiendo, ya es feliz el niño ahora con la manzana. Aunque se cae un rato, nuestro... Mira, y tenemos un logrete, tú. Alimentar a los hambrientos. Encuentra comida para Hugo. Perfecto. Vale, vamos a seguir. A ver. ¿Para dónde tenemos que volver? Por aquí ahora. La aldea está contaminada, por eso se esconden todos, lógicamente. Están evitando posibles contagios, ¿no? Es duro, pero es así. Tal y como aquí lo estamos viviendo con el coronavirus, ¿eh? Bueno, comida, ¿será una feria? No parece que sea una feria. Uy, se escuchan abucheos. Uy, 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 uy. A ver, tenemos cinemática. ¡Dios mío! Madre mía, tú. A este lo han quemado vivo. Vosotros, os lo ruego, id a buscar ayuda. No jodas tú. Vaya, que me aspen. Aquí están los que buscaba. Que no espere. Solo estamos buscando a alguien. Y la habéis encontrado. Es vuestra música infernal lo que ha traído, ¿eh? A esas malditas alemanas que han invadido la tierra. Esa escoria que ha atacado a nuestros niños mientras dormían y les ha transmitido la peste. Pero ahora os habéis topado con Conrad Morf. Y ya os lo digo. Esta va a ser la última aldea que infectáis. ¡Ojo! Tenemos problemas, ¿eh? ¡A correr! ¡A correr, Hugo! ¡Madre mía! ¿Vamos a pasar todo el juego corriendo con el niño en la mano o qué? ¡Hostia! ¿Y por dónde voy aquí? ¡Guante! Reiniciar el punto de control. ¿Me dirás tú a dónde tengo que ir ahora? Vamos a admitirla, ya la hemos visto. Vale, a correr. A ver, que salir por otra parte que no hemos visto, ¿ves? Ah, vale, por aquí tenemos un caminito. Ok. Ahí viene gente, vamos por aquí. Madre mía, tú. Vale. Ya sabéis qué tenemos que hacer, ¿no? En cuanto a esto, tirar ahí las sartenes. Perfecto. Ahora bajará para allá abajo. Y pasaremos por detrás. Qué simple. Come on. Ahora. Vamos. ¿A poco? Perfecto. That's it. Almost. Ya casi está. Vamos. We showed him. Perfecto. Vale. Cuidado. ¡Hostia! ¡Correr otra vez! ¡Hala! Esta persecución me está ya. Vale, toda la ropa por ahí. Ahora, venga, a correr. Por aquí. Vamos, vamos. Rápido. ¿Dónde demonios están? A correr otra vez. Madre mía, tú. Por aquí. Ah, vale, corre. Vamos, vamos, vamos. Van a venir estos y nos van a matar, de verdad. Ahí tenemos para recoger algo, ¿eh? Parece. Pero hay que recogerlo antes de subir ahí arriba. Vale, perfecto.
A ver. Ah, son piedras, son rocas. No es nada interesante. Vale, vamos a subirnos. Vamos, sube. Perfecto. Arriba. Vale. Las piedras que no nos hacen falta. ¿A qué nos quieren que cojamos tantas piedras y luego no podemos usar ni la mitad? Ahora, ¿por dónde tenemos que escapar? Por aquí arriba, ¿no parece? ¿Pero cómo subimos por aquí? Vale, ya he visto. Listo. Let's push this. Yes. Vamos marcha atrás. Ya empezamos a interactuar un poco con las casas, con las cositas que hay por el mapa, para poder subir a zonas más altas que no llegamos si no son con estas cosas. Vale. Climb up. I'll help you. Mira, yo te ayudo. Sube arriba. Ahí está. Alejo. Para arriba. Vale. Seguro que hay que volver a correr o qué. Bien, hemos salido. Ahora ya no podemos ir, ¿no? Si no nos vuelven a encontrar. Pero tú tienes la onda, puedes protegernos. Sí, claro. No es tan fácil, Hugo. Exacto. Bueno, vamos a correr un poquito. Parece que para aquí. ¡Forasteros, aquí! No jodas, tú otra vez. Malditos desgraciados estos. A ver, tengo que ir por aquí. Creo que sí, ¿eh? Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here. Ven por el lado. There you are. I found this, so you can climb up. He encontrado esto para que suba, pues venga. Watch out. Ah, vale, que hay eso ahí, ¿verdad? Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya verás, tú nos van a pillar. Perfecto. Muchas gracias, hermanito. Vamos, sube. Esto es lo de la escalera. Vamos bien, perfecto. Tenemos que volver a casa, dice el niño. ¿Cómo vamos a volver a casa, tío? Dame la mano. ¿Dónde hay que escapar aquí? Surrounded the whole area. Get out of here. Call the others and get those alleys over there. Movement. What's that? There's someone here. Hostia, tú nos han pillado, ¿eh? Vale. No me imaginaba que estarían por aquí en este callejón. Necesita punto de control. No pasa nada. Conrad lost his mind when he died. We have to burn innocent people, chase kids. Meanwhile. Vale, a ver. Ahí parece que estamos viendo que hay. No, nos han pillado, ¿eh? Nos ven, estamos muertos. Vale, parece que se me ha dado la vuelta, ¿eh? Nothing. Están ahí. Vale, vale, hay que hacerlo desde aquí, vale, vale. Vale, ya sé cómo hay que hacerlo. Muy fácil, sencillo. Ahora. Y no hay otro. Vamos hacia esta hierba, imagino. Vale, aquí tenemos un jarrón. Vale, hay que lanzarlo. Did hear something? I know I did. Ahora.
Vamos. Vale, perfecto. No sé si... Hostia, otra vez persecución, tío. Madre mía, a correr. No lo sé, yo qué voy a saber dónde hay que ir corriendo. Mira, tenemos una puerta, corre. Vamos. Rápido. Vamos. Pasa, Hugo. Hostia. Vale, muy bien. Una puta granja, tío. Maldita sea. No hay escapatoria, no jodas. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer, tío? Estamos muertos, ¿eh? Ah, por aquí, claro. La ventana. Corre, venga, ábreme la puerta. ¡Corre! ¡Venga! Estoy muerta, ¿eh? ¡Rápido! Hugo, he's here. ¡Vamos! Hugo, do something. ¡Ya! Venga por mí, ¿eh? ¡Ah, madre! La persecución, tú, ¿eh? No paramos de correr, ¿eh? ¡Hostia, tú! Hay un cerdo muerto. ¿A dónde ahora? Aquí, mira, que me deja entrar tú. Muy buena esta mujer, ¿eh? Muchas gracias. Es en la parte más infectada de la aldea. ¿Dónde se han metido? Vamos a decirle a Conrad que los hemos perdido. Yo aquí no me quedo. Uf, gracias a esta señora, ¿eh? Nos ha salvado la vida, tú. Descansad, estáis a salvo. Aquí no os buscarán. Estáis empapados. En el dormitorio de arriba hay un baúl lleno de ropa. Pues tú, qué amable esta mujer, ¿eh? Podéis cambiaros allí. ¿Estás segura? Gracias. Vale. Escapar de los aldeanos. Listo. Coge la ropa del baúl del piso de arriba. Vamos allá. ¿Qué hospitalaria ha sido esta mujer que nos ha dejado entrar en su casa y encima nos va a dejar cambiar de ropa? O sea... Vale, a ver. Aquí tenemos... A ver, aquí esto sí que parece un coleccionable. Incienso y hierbas. Huele como en casa. Madre siempre lo usaba. Vale. A ver, el baúl. Mucho mejor. ¿Tú qué tal? Tenemos que ir a buscar a mamá, a Amicia. Aún no. Nos ha dicho que encontraremos a Laurentius. Pero eso es una tontería. Nos van a atrapar. Vamos a hacer lo que nos han pedido y ya está. Espera. Madre mía, este niño, tú. Ya me está recordando a otro juego en el que siempre el crío tiene que salir corriendo y tú vas detrás de él. Vale, a ver. Van bien, me alegro. Eran de mis nietos. Ah, me llamo Clevis. Yo soy Amicia y este es Hugo. Dale las gracias a Hugo. Gracias. Clevis, ¿qué está pasando aquí? La plaga ha muerto mucha gente. Y los que todavía siguen vivos han... ¿Dónde están vuestros padres? En casa. Nos están esperando. Buscamos a un médico, Laurentius. ¿Un médico? Quizás al principio vino un hombre a ayudar en el hospicio. Puede que los monjes sepan algo más, pero... Porque llevamos tiempo sin verlos. Nadie se acerca ya a la iglesia. Llevamos tiempo sin ver. No tenemos elección. Habrá que ir a ver. Moriréis. Aunque ya nadie escucha a la vieja Clary. Moriré. Así que de todos modos, veo que tienes una onda. Te va a hacer falta. Pero no te será muy útil en ese estado. Ve al patio de atrás. Allí encontrarás unas tiras de cuero nuevas. Puedes usar el taller de la habitación de al lado para repararla. Es usted muy amable. Bueno, en comparación a la demás gente que nos hemos encontrado, pues sí. Usa las herramientas del taller si quieres. Vale, muchas gracias. Muy amable. Para herramientas junto a la mesa de trabajo. Vale. ¿Estando? Me falta el cuero. Las herramientas junto a la mesa. Vale, el cuero debe estar por aquí fuera, ¿no? Coge trozo de cuero en el patio de atrás.
Vale, está aquí atrás, puede ser, ¿es esto? Leather. Right, let's get to work. Vamos a la obra. Come on, keep calm and vale, aquí podemos crear cositas. Preparar la onda, vale. Perfecto. Vamos a mejorarla. Vale, ahora nos salen nuevas cosas, Zurrón. No es el tiempo que se necesita para alcanzar la precisión máxima de un disparo. Vale, aquí pone lo que nos hace falta. Desde cuero. Bueno, ya iremos viendo lo que nos hace falta, ¿no? A medida que vayamos. Vale, perfecto. Aquí tenemos códices. Vale, regalos y curiosidad. Estos son los coleccionables que estaba hablando antes. Podemos encontrar hasta 11 regalos y 26 curiosidades. Right. I must go and thank Clovy. Vale. Puedes abrir el menú de fabricación en cualquier momento si pulsas. Pero necesitas un taller para mejorar el equipo. Vale, vale, vale. Aquí vemos lo que hay esto, pero para mejorarlo necesitamos un taller. Así que me recuerda mucho a The Last of Us en ese sentido, ¿no? Porque tienes que ir a buscar un taller para mejorar y tal. Vale, parece que esa puerta estará bloqueada. Tendré que pasar por aquí, ¿no? Pero antes, al igual, tenemos que ir a alguna zona o hablar con. ¿Con Hugo? No lo sé. Vamos a mirar, a ver. Vale. Ah. ¿Y bien? It's a lot better. Mucho mejor. Thank you, gracias, Kirby. Gracias por todo. ¿Es ahí donde los has perdido? Sí, no se vivirá mucho tiempo por aquí. Ya se lo digo yo. ¿Qué crees que estás haciendo? Deja ese mazo, ¿eres tonto o qué? No soy tonto. No chilles. No hagáis ruido. Quiero ver a mamá. Cállate, vas a hacer que nos maten. Ya basta. Madre mía, tú. Mamá está muerta, Hugo. No la vas a volver a ver nunca. Ni a papá. Madre mía, tú. Es mentira. Los han matado en casa, a los dos. Así que cállate. Es mentira, mentira, te odio. Madre mía, tú, ya se ha enfadado el niño ahora, ¿eh? Es que para qué le dice nada a mi tío. No salgas de esto. Y se escapa el niño ahora. Ya decía yo que sí que tiene que escapar por ahí, sí. Como que se quiere ir solo. Ven aquí, hombre. ¿Será posible? ¿Pero qué hace? Pues vete aquí detrás del niño todo el rato y ahora. Vas a hacer que nos maten. Ven aquí ya, hostia. Hugo, tú, por favor. Madre mía, tú. Hostia, tú. Está todo muerto aquí. Hugo. ¿Dónde está este niño? Madre mía, tú. Quédate todo el rato. Ven aquí. Déjame en paz, que no te voy a dejar en paz. Ven aquí, niño. No jodas, que viene. Que le han pillado soldados. ¡Rápido! ¡Toma! No quería. Pues te acabas de cargar a uno. ¡Hugo! ¡Ya voy! Le he reventado un pedazo a este, ¿eh? En la cabeza. Vale, vamos a buscar a Hugo. No sé dónde está este niño, pero madre mía. Siga vivo. Estamos subiendo a un. Lo que parece un castillo, ¿no? Una. No sé esto. Un monasterio, una iglesia, no sé. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Suélteme! Aunque la han pillado tú. ¿Quién es ese? Deja de moverte, estamos esperando a tu hermana. ¿Quién es este? Por fin. Ah, ¿el lugar es Laurentius? Ah, podemos pasar por aquí, a ver. Vale. ¡Amicia! ¿Quién es este hombre? A mí. No jodas. ¿Qué hay que pelear contra él? ¡Hostia, que podemos esquivar! ¿Cómo le hacemos daño a este? ¿Alguien me lo explica cómo hacemos daño a este? ¿A este mastodonte? Una pedazo de armadura. Vale, igual hay que dejar que. A ver. Vale, hay que esquivar y ahora. No, no sé cómo vamos a hacer nada. Habrá que hacerlo de alguna forma, a ver.
No tengo ni idea. Vale, creo que ya sé. Acabo de ver ahora. Aquí la espalda tiene como dos de estos para agarrar, ¿no? Vale, a ver un segundo. Ahí está, lo acabo de ver. Vale. Demasiado tarde. Ahora, ahora. Perfecto. Ahora le hemos sacado ya eso, ¿eh? Vale, ahora por delante. No le sacamos lo de la cabeza. Hostia, ahora va. Ahora, ahora. No me quedan rocas, loco. ¿Dónde saco más rocas ahora? Aquí, aquí. Vale, pero bueno, tiene como un mastodonte ahora. Vale, ahora. ¡Toma! A tomar viento. Amorazo. ¡Hala! No veas tú, ¿eh? Aquí no hace falta armas de fuego. Aquí con esto reventamos a todo Dios. Lo han matado. Hombre, defensa propia. Me quería reventar con un pedazo de mazo este. ¿Cómo? Vamos. Encima nos están siguiendo aún, ¿eh? No veas tú. Logro, los desconocidos. Completa el capítulo 2. Vale, pues ya hemos completado este capítulo. Empezamos ya ahora lo que es el tercero. Que lo dejaremos para el próximo vídeo, a ver cómo empieza. Si nos sale alguna cinemática o algo. Mira, Amicia. Ya voy. Vale, parece que estamos con un monasterio, ¿no? Explora la iglesia, una iglesia. Ok. Voy a dejarlo por aquí. La verdad que está muy, muy chulo. Hemos podido escapar ahora. Hemos encontrado contra este pedazo de soldado que estaba súper bien. Súper bien armado. Con esa armadura que le hemos tenido que ir sacando poco a poco. Ha estado muy guay. Al final. Le hemos tenido que matar. Y nada, estamos aquí dentro de una iglesia. Veremos a ver si encontramos a este Tal Laurentiis, este médico. Y nada, lo vamos a dejar para este próximo vídeo. A ver qué lo que encontramos. Ya sabéis, dejar un buen like, una suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.